Buenas tardes, ¿cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo webinar. Espero que estéis bien. Vamos a esperar 4 minutitos, que faltan para las 7 de la tarde, para poder dar inicio a este webinar. Simplemente me confirmáis los que estáis por aquí que me veis y me escucháis correctamente. Gracias, Sandra. Gracias. Pues vamos a esperar 3 minutitos para dar comienzo. Hola. Bueno, pues son justo las 7 de la tarde en nuestro horario de España. Vamos a empezar una nueva webinar. Bienvenidos, bienvenidas todos a una nueva sesión. En esta ocasión vamos a hablar sobre el fomento lector. Darme un minutito para que me presente y os explique el funcionamiento de esta webinar, si es vuestra primera sesión con nosotros. Soy María Mateo, soy responsable de formación en Cuentos para Crecer. Y nosotros somos una plataforma de formación online que estamos especializados en el área de la lectoescritura y en el área también de la educación emocional. Llevamos 9 años, casi 10 años en el sector.
Y desde 10 años, de hecho, 10 años, ya los hemos cumplido el día 23 de abril, 10 años en el sector de la formación online, y en estos 10 años nosotros hemos tenido siempre muy claro que una parte de nuestro contenido queríamos compartirlo en abierto con cualquiera. Así que tenemos mucha cantidad de información publicada en blog, tenemos un canal de podcast específico sobre alta sensibilidad, tenemos un canal de YouTube con también mucho material en formato audiovisual, y tenemos este programa de webinars en abierto que intentamos hacer cada semana. No siempre lo conseguimos, hay semanas como esta semana que hacemos doblete porque así nos lo permite la agenda, pero siempre tratamos de estar por aquí compartiendo una horita de nuestro tiempo, intentando aportar reflexión y contenido de calidad. ¿Cómo funcionan estas webinars? Esta webinar tendrá una duración de 60 minutos, de los cuales los primeros 45, voy a tratar de no pasarme mucho, voy a estar compartiendo con vosotros esta presentación, y el resto del tiempo me gustaría poderlos dedicar a dudas, preguntas, cualquier cosa que queráis compartir conmigo y con el resto, a través de una opción que tenéis en vuestra barra de navegación de Zoom que se llama Preguntas y Respuestas. Podéis, durante la sesión o al terminar, postear por allí vuestras preguntas, y al finalizar la sesión voy a tratar de contestarlas lo mejor que pueda. Esta sesión la estamos grabando. Yo mañana os voy a mandar a vuestros correos electrónicos la grabación de la sesión, pero si por aquellos misterios de la tecnología no recibierais mi correo, que sepáis que en nuestra página www.cuentosparacrecer.org están guardadas todas las webinars que hemos hecho, y podéis acceder a la grabación de esta misma sesión mañana colgada en el apartado vídeos de nuestra página. Dicho todo esto, vamos allá. Vamos a hablar sobre educar a niños y a niñas y a jóvenes lectores. ¿Cómo podemos, qué podemos hacer para transmitir el gusto por la lectura? La primera pregunta que nos debemos hacer, vamos a hablar sobre fomento lector, es ¿qué define una actividad como una actividad de fomento lector? Una actividad de fomento lector es una actividad o una estrategia que busca poner en valor la lectura por placer. Y esto es importante. Las actividades de fomento lector no deberían ser actividades para que los niños, las niñas o los jóvenes leyeran mucho, sino para que disfrutaran mucho de la lectura. Y esto es un cambio importante respecto a muchas veces las ideas que tenemos en relación a las estrategias que activamos para trabajar el fomento lector. ¿Cuáles deberían, por tanto, ser los objetivos de las actividades de fomento lector? Conectar emocionalmente la lectura, es decir, generar emociones positivas alrededor de la lectura. Y esto es importante, ¿sí? Porque al final, cuando hablamos de fomento, estamos hablando de motivación, y esto quiere decir emoción, generar una emoción positiva alrededor del hecho lector. En segundo lugar, deberíamos generar una actitud positiva alrededor de esta lectura, y como consecuencia genera una autoimagen como futuro lector competente en los prelectores o como lector competente en aquellos que ya lo son. Delante de una actividad de fomento lector, deberíamos, o que supuestamente es de fomento lector, deberíamos hacernos estas tres preguntas. ¿Esta actividad conecta emocionalmente con la lectura? ¿Esta actividad genera una actitud positiva alrededor de la lectura? Y esta imagen ayudará a mis alumnos a tener una autoimagen como lector competente o como futuro lector competente. Si la respuesta es no en alguno de estos tres puntos, no es una buena actividad de fomento lector. Para que sea una actividad de fomento lector, la respuesta a estas tres preguntas debería ser que sí. ¿Por qué es tan importante el fomento lector? Pues el fomento lector es importantísimo. Yo siempre digo que es el pegamento que sustenta todo el proceso de aprendizaje y de consolidación de la lectura y la escritura, porque sabemos que sin emoción
No hay aprendizaje. Y la emoción, en términos de proceso lectoescritor, es el fomento. La herramienta que tenemos para generar estas emociones es a través de las estrategias de fomento lector. ¿Por qué trabajar el fomento lector de manera específica? ¿O por qué yo digo que es el pegamento y por qué yo pienso que es tan, tan, tan importante tener una política activa de actividades que trabajen sobre el fomento lector? Algunos datos que sí me gustaría lanzar o poner encima de la mesa que nos ayuden a reflexionar sobre el fomento, sobre qué es, cuál es el ecosistema al que nos estamos enfrentando hoy en día en relación con la lectura. Nielsen Book Research, en el último estudio publicado en abierto, creo que es un estudio del 2018, nos dice que el índice de preescolares, habla de preescolares como niños hasta los 6 años, a quienes se les leen cuentos a diario, se desploma un 20% en los últimos 5 años. Si además a este dato sumamos el siguiente, de Scholastic, nos dice que el 44% de los niños menores de 5 años no se les leen cuentos nunca o se hace de manera muy esporádica. Es decir, si juntamos la primera variable con la segunda y echamos unas cuentas rápidas, dentro de poco tiempo el porcentaje de niños a quien se les vayan a leer cuentos de manera en prelectores, de manera cotidiana, va a brillar por su ausencia. Y esto es importantísimo. La lectura compartida en la primera infancia es una de las actividades más potentes en términos de fomento lector, en términos de adquisición de lenguaje, en términos de adquisición de conocimiento de base, y es un potentísimo predictor del éxito académico a nivel universitario. Robert Putman es un investigador de la Universidad de Harvard, hizo un estudio para intentar medir qué variables correlacionaban con qué variables correlacionaban Perdonad que hemos tenido aquí un tema técnico que se nos ha ido. Ya volvemos a estar aquí, problemas del directo, digamos. Estaba diciendo, Robert Putnam es un investigador de la Universidad de Harvard que hizo un estudio para tratar de entender qué variables se correlacionaban más con el éxito académico en la universidad, y de todas las variables que midió, uno de los indicadores más importantes de éxito académico en la universidad es el nivel de lecturas compartidas en la primera infancia, el efecto Buenas noches, Luna. Así dicho, la verdad es que resuena mucho, parece un poco exagerado, pero si lo pensamos un poco, en realidad no lo es. Sabemos que el aprendizaje es acumulativo. Aquello que aprendo hoy no queda solo aquí, sino que tiene un impacto en mi aprendizaje futuro. Cuantas más cosas sé, más cosas puedo aprender. Por esto es tan importante tener una base incluso para aprender nuevos conocimientos, ¿no? Sabemos que la lectura compartida, por tanto, es transmisión de conocimiento de base. Sabemos que aquellos niños a quienes han tenido mucha lectura compartida tienen mayor desarrollo del lenguaje. De hecho, estamos hablando hay una diferencia lingüística a los 3 años de entre un año y un año y medio por delante. Aquellos que han tenido un contexto rico lingüísticamente hablando, incluyendo el momento de la lectura compartida. Además, sabemos que esto es conocimiento de base que les va a permitir comprender mejor las historias cuando lean por sí mismos. Esto es emoción
relacionada con la lectura. Esto es, por tanto, mayores oportunidades de que se conviertan en futuros lectores. Cuanto más leo, más cosas sé, etcétera, etcétera. Por tanto, es una rueda. Y una actividad tan simple, tan cotidiana, como es la lectura compartida en la primera infancia, y tan potente en términos de aprendizaje futuro, la estamos perdiendo. Si solo si hay un 44% de los niños a quienes no se les lee nunca o de manera muy esporádica, si el porcentaje de niños a quienes se les lee de manera recurrente está bajando un 20% en los últimos 5 años, quiere decir que vamos en retroceso en relación a los espacios de lectura compartida como gran, gran estrategia de fomento lector. ¿Y esto a qué responde? Al final esto responde a una realidad social, una realidad social en un mundo en el que si no tienes la agenda llena no eres nadie, un mundo en que vamos con prisas a todos lados, un mundo que no tiene tiempo ni para respirar, un mundo hiperconectado a la tecnología, con poco espacio para actividades que impliquen una inversión de tiempo, ¿no? Pensar que tenemos todo el entretenimiento, toda la información al alcance de un movimiento de dedo. La lectura es otra cosa, ¿no? La lectura no entra dentro de este mundo de la cultura de la inmediatez. Por tanto, es normal que estemos perdiendo la lectura. Y que si nosotros los adultos estamos perdiendo la lectura, lo que hacemos es que dejamos de transmitir la lectura como algo valioso. Y por tanto, esto hay que leerlo, este contexto tenemos que leerlo y este contexto tenemos que, de alguna manera, poder dar una respuesta también desde el punto de vista educativo, porque al final este es nuestro trabajo, ¿no? Responder o dar una respuesta a aquello que la sociedad está generando. Por tanto, hay una mayor desconexión social alrededor de la lectura y la escritura, y sin esa conexión emocional, el proceso de aprendizaje de la lectura y el proceso de consolidación de la lectura serán muy complicados, por tanto, las actividades de fomento lector se vuelven imprescindibles también en el entorno escolar. ¿Qué pasa en el entorno escolar? ¿No? Hemos leído un poco qué es lo que pasa, qué es lo que está pasando socialmente. Veamos qué pasa en el entorno escolar. Podríamos hablar de dos tipos de lecturas. Una son las lecturas académicas. Es una lectura, yo leo para algo, yo leo porque tengo que contestar un cuestionario, yo leo porque tengo que leer un problema matemático, yo leo porque me han obligado a leer este libro, yo leo para entender un texto, para saber algo de historia, ¿sí? Por tanto, leo para algo. Hay un propósito dentro de esta lectura. Y luego está la lectura por placer. Yo leo para disfrutar, yo leo para divertirme, yo leo para evadirme, yo leo para simplemente porque sí, porque me apetece, porque es una actividad que considero dentro de mi tiempo de ocio. El problema viene cuando muy pronto en nuestro camino de aprendizaje y la lectoescritura, y cuando digo muy pronto quiero decir que incluso muchas veces antes de ser lectores competentes, toda la lectura pasa de ser lectura, pasamos a dejar la lectura por placer, si es que la ha habido anteriormente, y la lectura pasa a ser única y exclusivamente académica. ¿Qué pasa si la lectura, si no consideramos la importancia de la lectura por placer? Que la lectura solo es para algo, con lo cual cuando no haya un para algo, no vamos a considerar este hecho. La Fundación Germán Sánchez Rúperez tiene un estudio fantástico, es un estudio de mercado que ha hecho sobre los hábitos lectores entre los jóvenes. Y ahí es un estudio, por un lado, cuantitativo, y por el otro lado hay una serie de paneles cualitativos en los que salen bastantes insights de los jóvenes, ¿no?
¿Qué pasa cuando toda la lectura es lectura por placer? Pasa esto. Todo lo obligado no vale la pena para nada. Mi vida lectora murió gracias a esto. El problema es que no te van a elegir, por ejemplo, entre tres libros, sino que tienes que leerte un libro concreto y además que nunca te leerías de manera... O sea, te obligan a leerte uno que justo este seguramente no te lo hubieras leído nunca. En segundo de la ESO no era tan lectora, me mandaron leer un libro y resumí sus capítulos y no era capaz de concentrarme, ¿sí?, pudiendo conseguir que odiara para siempre la lectura. Sin embargo, conseguí descubrir el placer por mi cuenta, ¿sí? En el cole nos enseñan, nos obligan a leer cosas que no nos gustan. ¿Qué quiere decir todos estos? ¿Qué recogemos de todos estos insights? Lo que recogemos de todos estos insights es que deben haber espacios también en el ámbito escolar para la lectura como placer. Si toda la lectura es académica, nos estamos cargando los futuros lectores. Seguro nos los estamos cargando sin darnos cuenta. Y por tanto, el entorno escolar debe ser también un espacio en el que construyamos no solo desde el aprendizaje del proceso, no solo desde la consolidación del proceso, pero no, sino también acompañando todo este proceso del placer, del gusto, de la motivación, de la conexión emocional. Porque esto es lo que dará sentido a la lectura académica. No es que tenga que desaparecer la lectura académica, es que tenemos que encontrar espacios para la lectura por placer. ¿Por qué? En prelectores, la lectura por placer generará motivación por iniciar el proceso lectoescritor. Cada vez me reportan en los cursos que hacemos, cada vez es una de las cosas que en estos 10 años, digamos, que llevamos, últimamente sale mucho más. O sea, es un comentario que no salía al principio y ahora lo oigo mucho, es... Los niños y las niñas no tienen la misma motivación por iniciar un proceso lectoescritor hoy que la que tenían hace 5 años o hace 10 años o hace 20 años. ¿Por qué? Porque la lectura ha dejado de ser significativa para ellos. Porque les cuentan menos cuentos, porque ven menos a sus padres o a sus hermanos leer, porque hay menos libros a su alrededor. Por tanto, si la lectura no es significativa, no forma parte de mi vida, no he creado esa conexión emocional, no tengo ganas de aprender a leer, no tiene sentido para mí, ¿sí? Esta conexión emocional fuerte, si construimos una conexión emocional fuerte, lo que va a hacer es previene futuros bloqueos de aprendizaje. Y esto es importantísimo, ¿sí? Tercer punto, porque está transmitiendo un conocimiento de base. Y ese conocimiento de base que transmitimos en las primeras actividades con prelectores son la base de su futura comprensión lectora. Y por último, porque sabemos que a través de las lecturas compartidas, de las estrategias de fomento, estamos desarrollando el lenguaje, que es otra área que está también tocadísima, que estamos también perdiendo. Por tanto, es una habilidad prelectora clarísima. ¿Por qué actividad de fomento lector en lectores autónomos, en aquellos que ya saben leer? ¿Por qué es importante construir también esos espacios de lectura placentera? Si pensamos en este círculo, sí, yo leo bien y como leo bien, disfruto leyendo y como disfruto leyendo, tengo mejor actitud hacia la lectura y como tengo mejor actitud hacia la lectura, leo con más frecuencia, como leo más frecuencia, leo bien, etc. Las actividades de fomento lector buscan poner el valor, mejorar las actitudes hacia la lectura. Buscan trabajar la conexión emocional, no la cantidad. No quieren que leas mucho, quieren que disfrutes mucho. Y si disfrutas mucho, vas a leer más, ¿sí? Muchas de las actividades de fomento lector ponen el ojo, no en el disfrute, sino en la cantidad. Y cuando retiramos ese estímulo que tenemos hacia la cantidad, conseguimos todo lo contrario. Porque la cantidad no va directamente relacionada con el disfrute. Puede haber leído 10 libros y haber disfrutado 0. Puede haber leído 1 y haber disfrutado muchísimo.
lo que me conectará con la lectura no es la cantidad, sino es el disfrute, sino es la actitud. Y esto debería ser aquello en lo que nos fijemos cuando pensemos estrategias y actividades de fomento lector. Vamos a ver en concreto cómo podríamos generar estas ideas o estas actividades o estrategias de fomento lector, tanto en prelectores como en lectores autónomos. Algunas ideas que yo creo que tienen sentido, para mí tienen sentido cuando estamos hablando de prelectores. Lo hemos visto antes. Creo que una de las fuentes de la motivación siempre es la capacidad de elección. Si a mí me dicen, puedes leer esto o esto, es diferente que si me dicen, tienes que leer esto. ¿Sí? La capacidad de elección siempre es una fuente de motivación. También en los prelectores, dar opciones de cuentos para contar. ¿Queréis que contemos este o este? ¿Queréis llevaros a casa este o este? La libertad de elección es una buena, muy buena idea para trabajar de manera, la motivación de manera intrínseca. El qué contamos es importantísimo, por tanto, que sea siempre de la temática de interés de los niños. Y aquí yo creo que es muy importante que podamos conocer bien a nuestros alumnos para poder recomendar, para poder, oye, a ti que te encantan las jirafas, he ido a la biblioteca y he encontrado un libro de jirafas que seguro que te gusta, te lo puedes llevar a casa y te lo lees con los papis, o si quieres te lo lees en el rato que tengamos de biblioteca de aula, etcétera, ¿no? No hay nada que me conecte más, que es algo para mí y es algo que a mí me va a interesar. Cuando estamos contando cuentos, y esto sí que es muy importante y esto está muy estudiado ya, sabemos que las lecturas compartidas, es decir, un adulto que cuenta o lee un cuento a un niño o a un grupo de niños, en la medida que somos capaces de construir estas lecturas desde la interacción, hay muchísima más conexión. No es lo mismo coger un cuento y empezar a leer que coger un cuento y hacer preguntas, hacerles participar. La interacción es vital para enganchar. Para enganchar y para motivar. Y de alguna manera es la idea de que el cuento es una excusa para hablar. Es una excusa en realidad comunicativa. Buscar el mejor momento. A veces tenemos en la cabeza que el cuento es el cuento de antes de ir a dormir, ¿no? Casi lo decimos aquí, el cuento de antes de ir a dormir. Todo junto. El cuento, no siempre el mejor momento es antes de ir a dormir. ¿Por qué no? Porque quizá no es el mejor momento para tus hijos o tus hijas. Quizá no es el mejor momento para ti. Y en el cole puede pasar lo mismo. Quizá el cuento no es siempre antes de irnos a casa. ¿Por qué? Porque estoy yo adulto cansado. Porque están ellos cansados. Porque hay muchas variables. Entonces busquemos el mejor momento. Y el mejor momento es el mejor momento para ellos. Y mejor momento para nosotros también, porque nosotros somos una parte importantísima. Si estás cansado, si llevas todo el día corriendo, si ya no puedes más, no es efectivamente un buen momento para contar cuentos. Cuando cuentas cuentos, cuando compartes lecturas, tienes que estar dispuesto a disfrutarlo tú, porque estamos hablando de emociones. Si tú no disfrutas, ¿cómo van a disfrutar ellos? Por tanto, busca el mejor momento. Busca el mejor lugar. Estamos contando un cuento sobre unas cuevas. Lo vamos a contar debajo de la mesa. Estamos contando un cuento, no sé, que hace que había una tormenta. Pues abrimos un ventilador. O sea, sé creativo en el lugar. Porque estas cosas, que no hace falta que sean grandes cosas, son las que me conectan, ¿sí? Y un día contamos un cuento dentro de la cama y un día contamos un cuento y nos fuimos a contar un cuento al patio debajo de no sé qué y un día fuimos a contar un cuento. Por tanto, ser creativos con el lugar. No exigir un comportamiento perfecto a los prelectores. ¿Sí? A veces, y ahora vamos a contar un cuento y vamos a cerrar la boca, no sé, cerrar la boca, y nos ponemos pegamento en el culo y no nos movemos. No,
Niño es movimiento. El niño necesita moverse. El niño expresa su emoción en movimiento. Pensad, ¿eh? Emociones viene etimológicamente la palabra emovere. ¿Sí? Por tanto, emoción es movimiento. Un niño que se está moviendo es un niño que está emocionado, que está conectando. Por tanto, piensa bien qué les pides y qué no les pides. ¿Sí? Comportamiento perfecto desde el punto de vista del adulto. ¿Sí? Todos callados, todos sentados, todos... Eso es muy complicado, sobre todo si estamos conectando con la historia. Dejarles participar de alguna manera, pasando páginas, señalando dónde está el pajarito y que te lo digan, etc. La participación, la interacción, ya sea verbal o física, es clave para enganchar. Dramatízalo, actúalo. Cuando son muy pequeños, incluso quizá no entienden todas las palabras, pero van a entender tu tono. Van a entender tu gesto, van a leer tu cara, esa comunicación emocional. Quizá no llegan a la oralidad, pero entienden el cómo. Por tanto, de alguna manera, cuanto más pequeños, más importante es traer ese cuento a la vida, hacer vocecitas. Todo esto no hace falta hacer una obra de teatro, pero sí es importante el cómo lo contamos. Importante, allí hay una parte importante de nuestra propia emoción, ¿no? A veces me pregunta María, los mejores cuentos, yo siempre digo, mejor el cuento es el que te gusta a ti, ¿sí? El que te gusta a ti. Luego, además, le tiene que gustar al niño, pero si a ti no te gusta, apaga y vámonos, no sigas, ¿no? Porque tú eres el que va a tener que transmitir esa emoción. Si a ti no te gusta, la emoción que vas a transmitir, pues quizá no es la que quieres, ¿no? Con lo cual, esto es importante. En el caso de los prelectores, si queremos fomentar la lectura, los libros tienen que estar a su alcance. No colgados en una estantería muy arriba, no colocados en un lugar que no puedan acceder. Los libros tienen que estar a su alcance. Y si piensas que un libro no puede estar a su alcance porque lo van a romper, porque no estás seguro con ellos... No es un buen libro para esta edad. Los libros tienen que poder manipularlos, tienen que poder tocarlos, tienen que poder abrirlos, ¿sí? Y por tanto, si alguno de ellos pensamos que no lo vemos claro, es que no es un libro para los niños de esta edad, ¿sí? Los libros tienen que estar a su alcance, tanto en casa como en el cole. Tienen que estar en diversidad de sitios, no solo en la biblioteca, en el aula, en el patio, en la cocina, en el baño, si vamos en coche, en el coche. No hay mejor manera de comunicar la importancia para nosotros, la lectura y los libros son importantes, que encuentren libros a su alcance. La lectura tiene que ser una opción atractiva para el ocio. Por tanto, hay muchos momentos a lo largo del día que podemos usar la lectura. En nuestros desplazamientos, cuando esperamos, en el aula, en momentos de transición, etc. Por tanto, usemos ese recurso en aquellos momentos. Tienen que pensar, tienen que tener libros, primero cantidad y opciones, luego ya iremos puliendo ese gusto, pero tienen que estar estos libros. Leer no es una obligación, nunca. No hay nada peor que te obliguen a leer. A leer no obligamos, a leer invitamos, ¿sí? El otro día me hacían una pregunta en un curso, me decía, María, mi hijo tiene 8 años y ya sabe leer, pero sigue queriendo que le cuente yo cuentos por la noche. Me decía, ¿me está tomando el pelo? No te está tomando el pelo. Cuanto más retrasemos el dejar la lectura compartida, mejor. Porque todas aquellas lecturas que tú le estás leyendo, probablemente él o ella solito no podría llegar. Porque ese momento que tú estás compartiendo es un momento de calidad, es emoción, es un momento mágico. Por tanto, que yo sepa leer no quiere decir que no quiero que me leas tú. Llegará un momento... ¿Sí? Que incluso te van a decir, mami, tú te sientas y yo te leo. Y se cambiarán las tornas. Pero que surja de manera natural, que os lo pidan ellos. ¿Sí? Leer nunca es una obligación. Y si no están preparados para leer,
leerles vosotros, leerles vosotros, porque es una actividad valiosísima. Eso es transmisión de conocimiento de base, es emoción, es lenguaje, es conexión emocional, y cuando se sientan preparados, ellos ya van a querer. Podemos ir pidiendo, pues tú este párrafo, venga, pues tú haces de este personaje y yo hago del otro. O quieres leer tú lo que pone en esta viñeta. Podemos buscar diferentes maneras de tratar de meterles, pero no dejéis la lectura compartida si ellos os la piden. Si ellos os la piden. Comparte tiempo de lecturas. Cuando ya sepáis leer, pues tú lees tu libro y yo leo el mío. No hay nada. Hemos pasado, es una conexión, cada uno con su libro, pero ahí hay una conexión, hay un momento especial, hay un momento de calidad, ¿sí? Y por último, la idea que antes incluso de las historias escritas están las historias contadas, ¿sí? Yo diría que es cantar, contar y leer, ¿sí? Por tanto, de alguna manera también es fomento lector, el poner en valor la narración, las historias que nos contábamos, ¿no? Es una progresión natural, ¿no? Las historias que nos contamos de unos a otros, las historias de nuestra familia, los viajes que habéis hecho, todo eso es también amor por las historias y todo eso es también fomento lector y todo eso es también lenguaje y conexión emocional con la lectura futura. ¿Qué podemos hacer? En fomento lector, yo creo que tenemos muy claro normalmente el fomento lector con los prelectores, pero no tenemos tan claro el fomento lector más allá de la prelectura, ¿no? Como os decía antes, bien pronto en este proceso ya no tenemos muy claro cómo trabajar siempre con los primeros lectores o con los lectores más mayores. Abandonamos esa lectura por placer y nos centramos en la lectura académica. ¿Qué pasa más allá de la prelectura? La primera cosa que se nos viene a la cabeza muchas veces es el impacto de la tecnología en relación a la lectura, ¿no? Muchas veces a mí me verbalizan, los niños de hoy en día leen mucho menos porque estamos viviendo en un mundo absolutamente tecnificado. Por tanto, ¿qué está pasando? Vamos a intentar entender un poquito más qué efecto tiene la tecnología en nuestras vidas, también no en nuestras vidas en global, sino en relación a nuestros hábitos, nuestra relación con la lectura. Daniel Willingham, que es un investigador sobre temas de fomento lector, de educación para criar o generar futuros lectores, analiza el tema de la tecnología desde un punto de vista muy riguroso y llega a la conclusión de que la tecnología ha impactado de una manera especial en dos áreas. La primera de ellas es un área que solemos decir mucho, que es los niños hoy en día no tienen capacidad atencional, ¿no? Esto es culpa de la tecnología, esto es culpa de los videojuegos, esto es culpa del TikTok, esto es culpa, etc., ¿no? Daniel Willingham analiza varios estudios desde el punto de vista neurológico y nos dice, no parece que haya un impacto neurológico en nuestra capacidad atencional. Es decir, tenemos capacidad para atender. ¿Qué hay? ¿Dónde está el impacto? El impacto está en las creencias. Y esta creencia tiene que ver con el aburrimiento. Estos niños y estas niñas y estos jóvenes están acostumbrados a tener a entretenimiento a tiempo completo, a un esfuerzo bajísimo. Hago así, cambio. Este vídeo, 30 segundos. Este vídeo, 10 segundos. ¿Sí? Por tanto, ¿esto qué quiere decir? Que estamos generando la idea de que nos merecemos entretenimiento todo el tiempo. Y además, sin esfuerzo. Por tanto, nuestro umbral al aburrimiento es
bajísimo. Imaginar que empiezas un libro y esperas que en los 10 primeros segundos el libro te ha encantado, te ha enganchado. No es posible, ¿verdad? De hecho, es imposible. De hecho, estimamos que el tiempo que tardamos en entrar en una historia es de 20 minutos. La cantidad de TikToks que te has podido ver en 20 minutos. ¿Sí? Muchísimo, es muchísimo tiempo. Ahí es donde hay un impacto. ¿Sí? Segundo impacto, diversión a tiempo completo. Tenemos tanta capacidad de acceso a múltiples plataformas que siempre tenemos la sensación que en otro lugar, en otra plataforma, en otro espacio, está la diversión. ¿Sí? Con lo cual siempre tenemos la sensación que nos estamos perdiendo algo. Con lo cual pasamos de una aplicación a otra, de una pantalla a otra, todo el tiempo chequeando si allí sí que estaba la diversión. Esto hace que el entrar en una única actividad se nos hace más complejo. Con lo cual, ahí están ellos creciendo en un ecosistema que está generando esto, se están acostumbrando a esto. No solo ellos, nosotros los adultos también, ¿eh? También nos pasa. ¿Esto dónde nos lleva? Esto nos lleva a la idea que antes de desarrollar el gusto por la lectura, el leer determinados libros de literatura interesantísimos, potentes, buenos a nivel literario, etc., antes de llegar al gusto, tengo que desarrollar el hambre. Tengo que desarrollar el hambre. Yo primero tengo que desarrollar el hambre. Es que no tienen hambre por leer. Entonces, lo primero que tengo que hacer es engancharles con algo que les dé hambre. Luego ya iremos puliendo este gusto. Ya llegaremos a la Celestina. ¿Me explico? Pero no podemos empezar por ahí. Tenemos primero que desarrollar el hambre. ¿Sí? ¿Y cómo podemos desarrollar el hambre? Teniendo en cuenta tres. Hoy os propongo tener en cuenta o pensar en tres ideas muy concretas. La primera es: tiene que parecer divertido. Estamos acostumbrados a la diversión constante. Por tanto, si esto me parece que el esfuerzo que tengo que invertir versus la diversión que voy a conseguir, esto no me cuadra, no lo voy a intentar. Tanto, no solo tiene que divertirme, sino que al hacer esa ecuación de esfuerzo, cantidad de diversión, tiene que salir en positivo. Si sale en negativo, no lo voy a intentar. Segunda, si tenemos una presencia tan importante de la tecnología en nuestras vidas, usémosla. Encontremos la manera de usarla a nuestro favor. ¿A nuestro favor qué quiere decir? A favor de que lean, de que quieran leer. Y tercero, si queremos que nuestros niños o nuestras niñas, nuestros jóvenes lean, no lo vamos a conseguir solos. Tenemos que trabajar en comunidad. Somos una comunidad lectora. Aquí se valora la lectura. La lectura es algo valioso. Y eso no compete a un docente solo en su aula, sino compete a la sociedad. Por tanto, involucrar o crear a nuestro alrededor auténticas comunidades lectoras. Vamos a ver un poco en detalle. Primer punto, tiene que parecer divertido. Recordar, ¿eh? El cálculo entre esfuerzo invertido y diversión obtenida tiene que ser positivo, ¿sí? Por tanto, ¿cómo lo podemos hacer? Pues el tipo de libro que presentemos es importante, ¿sí? Novelas gráficas, cómics, ¿sí? Cuentos con capítulos breves, ¿sí? Estos insights que veis aquí son todos recogidos del informe de la Fundación Germán Sánchez Ruperez, que os hacía referencia. Luego, si queréis, os pongo el enlace para que la podáis ver. Pero ponen palabras a esto que os estoy contando, ¿no? Cómic es lo único que leo. Pues vayamos por el cómic. No le digáis a nadie, no, cómic no, no, no. ¿Quieres cómic? Venga, vamos a tope de cómics, ¿sí? Me cuestan mucho las descripciones.
sobre todo en libros antiguos, antiguos para ellos, pues quizá no son tanto para nosotros, pero son innecesarias y me cansan. Por tanto, hagamos un tipo de libro o presentemos, sobre todo al principio, un tipo de libro que les pueda interesar, ¿no? Por tanto, estas novelas que incorporan en el texto, incorporan también una parte importante de dibujo, de esquema, son a nivel de lenguaje y a nivel de organización del texto mucho más simples. Pero eso no quiere decir que no puedan ser historias potentes, ¿no? Como, no sé si conocéis Sapien, la novela de Harari, tiene un formato, en formato novela gráfica, que es fantástico. Es un material buenísimo, lo que pasa es que está adaptado a la forma para que los jóvenes lo puedan también disfrutar, ¿no? Por tanto, la forma novela gráfica no implica menor calidad del contenido, quiere decir una diferente organización del contenido. Todo esto es intentar enganchar. Si después yo los engancho por aquí y después, más tarde, puedo ir puliendo ese gusto, pero esto es intentarlo, esto es que la ecuación sale positiva. Si yo presento un libro así lleno de textos, etcétera, pues seguro que, ostras, le esfuerzo y esto va a ser un rollo, no lo intento. ¿Sí? Segundo punto, usa la tecnología. ¿Y cómo podemos usar la tecnología? Podemos usar la tecnología para leer. No hace falta leer en un libro físico, puedo leer en la tecnología. Wattpad. Os recomiendo mucho que le echéis un ojo a Wattpad. Wattpad es una plataforma, de creación narrativa y de recomendación de lecturas. Entonces, gente muy joven normalmente está dentro de Wattpad. Escriben pequeños capítulos de novelas y si tienen éxito van escribiendo más. Por tanto, allí hay cosas para leer, allí hay recomendaciones, ¿no? Las opiniones de Wattpad influyen mucho, te impulsan a leer libros que de otra forma no conocerás. Por tanto, meteros en Wattpad. ¿Qué recomiendan? Pues vayamos a ofrecerles a nuestros estudiantes eso que ellos mismos están recomendando. Hagámosles leer este tipo de textos que están aquí. ¿Sí? Wattpad es una plataforma en otro orden y está la opción de Ficton Express. Ficton Express es una plataforma de lectura coral, digamos, hay una serie de historias y en función de lo cada semana se sube un capítulo y en como el formato de aquellos libros de antaño que les llamábamos Escoge tu propia aventura, en los que tú ibas leyendo y decías, pues si quieres que el personaje se lo coma una serpiente, vete a la página 34 y si quieres que mate a la serpiente, vete a la página 15, ¿no? Entonces tú ibas leyendo la novela, ¿no? Pues un poco tomando esta idea, Ficción Express propone una serie de novelas y en función de lo que van votando las personas, los estudiantes que van leyendo, se va acabando de desarrollar esta historia. Tiene también actividades para hacer dentro de la plataforma, diálogos con los autores, etc., ¿no? Es también una plataforma digital que busca el fomento lector. También podemos usar la tecnología para buscar lecturas y para compartir. Bookstagramers, booktubers, TikTok bookers, streamers de libros. La tecnología, hay gente en la tecnología que habla de libros, que tienen la edad de nuestros estudiantes y que comparten lecturas. ¿Qué comparten? ¿Qué leen? ¿Qué les gusta? Pues esto es lo que tenemos que intentar que ellos lean. ¿Por qué no hacemos un proyecto de que ellos busquen esa información y luego la compartan y luego buscamos los libros más votados y luego vamos a leer ese libro, por ejemplo, en vez de darlo nosotros, ¿no? ¿Por qué no como proyecto hacemos un canal de YouTube de recomendación de libros? Petra, ¿no? Por tanto, para buscar lecturas y para compartir lecturas, usemos la tecnología. Somos
una comunidad lectora. No habrá Fomento Lector sin comunidad. Esto nos trasciende y es importante, de alguna manera, que todo el mundo entienda que esto es un valor. Estamos perdiendo la lectura, la estamos perdiendo socialmente. Por tanto, es importante que si queremos recuperarla, incorporemos, ¿no? Esta idea de leer es guay, ¿no? Leer mola. Algunos insights del estudio que os decía. Tú lees y te miran raro. En cambio, si estás con el móvil toda la tarde no te dicen nada. Eres un friki si lees. ¿Sí? Si todos tus amigos te ponen trabas, seguramente no leerás. Te dicen que eres rara. Rodeada de amigos no lectores, tienes que tener una personalidad fuerte para leer. Démosles la vuelta. Hay una serie de pósters fantásticos que, de actores estupendos y estupendas que transmiten esta idea, ¿no? Reading is sexy, ¿no? Pues, ¿por qué no hacemos un proyecto artístico entre ellos? ¿Cómo podemos transmitir la idea que leer es mola, que leer está bien, que leer es interesante, que leer es sexy? ¿Cuál es el insight? ¿Cómo podemos darle la vuelta? ¿Cómo podemos, además, transmitir esta idea? A través de clubs de lectura, tertulias literarias, espacios de recomendación, las familias cuentan, los más pequeños, las familias recomiendan los libros que les marcaron su juventud, su infancia. Estar al día nosotros es importantísimo, ¿sí? Recordar esta idea potente de que antes de desarrollar el gusto tenemos que desarrollar el hambre. Quizá todas esas lecturas que se recomiendan entre ellos no nos encantan tanto, pero les enganchan, que es lo que estamos buscando con el fomento. Creemos padrinos de lectura, ¿sí? Si uno mayor viene a leerme un cuento, yo eso lo veo aspiracional, ¿sí? Yo eso lo veo aspiracional. Hay un punto de espejismo en los que son mayores. Por tanto, creemos estos padrinos de lectura, padrinos de recomendaciones, ¿sí? Esa persona que es un poco mayor que tú, que ha leído, que viene y te dice, oye, este libro es para ti, ¿no? Por tanto, todo esto intenta poner en valor otra vez la lectura como más allá, como comunidad, ¿no? En el aula, las bibliotecas de aula sí que yo creo que son una fantástica idea para transmitir el fomento lector y debemos, yo creo que es importante que hagamos uso de ellas. Tiene que haber cantidad de libros, no hace falta que haya 50.000 libros, pero sí que hace falta que estos libros estén actualizados, ¿no? El otro día me decían en un curso, es que es verdad que en la biblioteca de aula ponemos todo lo que sobra, acaba aquí, ¿no? Como un cajón desastre. Pues no. Si estos son los libros a los que van a tener acceso ellos, en primer lugar, tienen que ser de calidad o tienen que ser interesantes para ellos. Y no hace falta que haya muchos, pero que los que estén bien y estén pensados. Y nosotros como docentes actuemos de recomendador. ¿Sí? Oye, ¿a ti qué te gusta? Sé que a ti te gustan los aviones y tal, ¿te interesa el tema? Encontro este libro, que es el prota, es un no sé qué, que seguro que te gusta, ¿no? Por tanto, ¿por qué no preguntamos qué os gusta? ¿Qué te gusta? ¿Por qué no a principios de curso pasamos un cuestionario, nos vamos a la biblioteca, buscamos de los libros que hay en la biblioteca y los llevamos al aula y los vamos cambiando, ¿no? Los libros que leemos en la biblioteca, libre elección, no es no tú, este no, que es muy complicado, no. Es este, pienso que es muy complicado, ole tú, perfecto, adelante. Tiempo para leer también en el tiempo escolar. ¿Es importante la lectura académica? Sí. ¿Es importante la lectura placentera? Más. ¿Tiempos de lectura? Como mínimo 20 minutos es el tiempo que tardo en entrar a una lectura. No planteéis tiempos de uso de la biblioteca de 10 minutos, porque es que no me he dado tiempo de arrancar, ¿sí? Y no elogiamos el rendimiento. No elogiamos el rendimiento, porque no busco que lean mucho, busco que disfruten mucho. Y yo tengo un papel activo, recomendaciones, me vean a mí leer, etc. Hablemos 2 segundos de las recompensas. Las recompensas,
es una estrategia que solemos usar mucho para el fomento lector, sobre todo cuando ya se han arrancado a leer o que pensamos que es la mejor estrategia para el fomento lector, primero suele poner el foco en la cantidad, no en la calidad, porque es más difícil recompensar el disfrute. Pero ¿tú cuánto has disfrutado? ¿De 10 o de 5? Eso no es tan fácil de recompensar. Es más fácil recompensar que te has leído 5 libros o que te has leído 10 libros, ¿no? Aún así, las recompensas sabemos que funcionan a corto plazo, pero que a largo plazo pueden generar el efecto contrario, el efecto boomerang, ¿sí? Y sobre todo, las recompensas no están generando una actitud positiva. Yo me puedo haber leído 10 libros y no haber disfrutado nada. Por tanto, pensar bien que lo que estamos buscando con las actividades de fomento es el disfrute, no la cantidad. ¿Sí? Vamos a hacer un pequeño juego para ver si lo hemos entendido. Os lanzo una votación. Os propongo tres actividades. Una, dos y tres. ¿Cuál de estas tres actividades, os aparece en pantalla ahora, pensáis que es de fomento lector? ¿La 1, la 2, la 3? ¿Todas ellas lo son? ¿La 1 y la 2? ¿La 2 y la 3? ¿O la 1 y la 3? Venga, avante. Os explico un poco qué es esta. Esto es un libro es un libro basado en un libro que se llama La fábrica de cuentos, que tú vas pasando las páginas y vas creando historias locas, ¿vale? Venga. 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, 1. Finalizamos votación. 35% habéis dicho todas son de fomento lector. 13% habéis dicho la 1. 4% habéis dicho la 1 y la 2. 4% habéis dicho la 2 y la 3. Vamos a verlo. La 1, vamos a ver la 2, que es la más clara. Mi pasaporte de lectura. ¿Qué mide? ¿Qué mide el pasaporte de lectura? ¿Cuántas lecturas has leído? Eso no es fomento lector. Eso es poner en valor la cantidad. ¿Qué hemos dicho? Que el fomento lector es poner en valor el disfrute, no la cantidad. ¿Cuál? Esto no es fomento lector. Esto es saber cuánto has leído, no cuánto has disfrutado. Podríamos hacer un disfrutómetro, si queréis, ¿sí? Pero no un reporte de cantidad. Esto es leer para reírse. Esto son locuras. Esto es ir cambiando, ir decidiendo ir jugando y simplemente no, es un divertimento. Punto. Esto sí es fomento lector. Esto es contestar preguntas. Pero en vez de contestar preguntas en un papel, es contestar preguntas en un dado. Por tanto, esto también sería leer para contestar. Por tanto, esto no está tan claro que sea fomento lector y sobre todo, ¿dónde está la conexión emocional? Para que sea fomento lector genera una conexión emocional, genera una actitud positiva, genera una autoimagen de lector competente. Otras tres. Con esto, vea, una, dos o tres. ¿Todas? ¿Ninguna?
Venga, veo que ya no votáis más. 5 segundos más. 5, 4, 3, 2, finalizamos votación. Aquí lo hemos tenido más claro. El 59% habéis dicho la 1 y la 2. El 14% la 1, el 9% la 2, el 9% la 3, el 9% todas. Vamos a verlo. La 1 y la 2. Esto es magia pura. Es llegar al cole, encontrarte el que de los árboles, en vez de caer flores, caen libros. No hay nada más mágico que esto, ¿no? Bibliopatrio. Bibliopatrio es una actividad que busca poner en valor en el lugar de disfrute, en el lugar de placer del ámbito escolar que es el patio, dar la opción de leer sin obligar. No es que ahora todos a leer aquí, ¿no? Obligar, sino dar una opción. Por tanto, esto también es fomento. Y esto no lo es. Esto es, además es un lectómetro comparativo. ¿Sí? Pepito ha leído 5 y yo solo he leído 2. No, pero a lo mejor mis 2 eran el triple de gordos que los de Pepito. A lo mejor yo me lo he pasado pipa, pero ostras, en el lectómetro salgo el último. ¿Sí? Con lo cual, y además no tiene en cuenta pues, que a lo mejor a mí me cuesta más que a Pepito, no lo sé. ¿Sí? Por tanto, esto no sería fomento lector y mi opinión personal es que ni siquiera es recomendable una actividad de este estilo. Por mi parte, como siempre ya me he ido un poco de tiempo. Darme un minutito, 30 segundos para explicaros qué podemos ofreceros en relación al fomento lector. Tenemos un curso que durante esta semana y hasta el domingo está con un 30% de descuento, como veis, es el curso Fomento Lector, en el que vais a encontrar un montón de ideas prácticas y actividades para el fomento lector en todas las etapas, tanto en prelectores como en primeros lectores, como en lectores expertos. Un curso de libre seguimiento que podéis acceder a él siempre que queráis, iniciar cuando queráis y que os va a dar muchísimas ideas prácticas para poder hacer tanto en casa como en el aula para intentar fomentar o transmitir el gusto por la lectura. Si os apetece, pues os dejo ahora enlace vía chat para que podáis echarle un ojillo. En cualquier caso, muchísimas gracias por haber aguantado hasta aquí. 5 minutos de preguntas, estoy a vuestra disposición. Mientras vais escribiendo vuestras preguntas, os comparto los cursos. Donde podéis encontrar el curso de Fomento Lector. Ahí está, y aquí encontráis toda la info, ¿vale? Venga, os dejo el enlace vía chat. Venga, os dejo también a través del blog, si filtráis. Aquí. ¿Dónde está? No lo encuentro. Bueno, en el blog también encontráis un montón de información en abierto que también os dejo el enlace por aquí, ¿vale? Vale. Me voy a preguntas y respuestas. Cuando se lee a los niños con necesidades educativas especiales, a la par que se lee, se va haciendo un diccionario después de leer, que es recomendable para palabras nuevas. ¿Cuando tú les lees a ellos o cuando ellos leen de manera autónoma? Si ellos están leyendo de manera autónoma y hay alguna palabra que no entienden, y yo creo que es una buena estrategia que aprendan a encontrar esas palabras que no entienden y saber señalarlas para saber buscarlas, ya sea en el diccionario, ya sea que nosotros se lo explicamos, etc. Puedes hacerlo durante la lectura, por supuesto.
Sí, sin problema, o durante o después, no creo que haya diferencia en función de si esa, si lo hacemos durante la lectura, estamos modelando el aprender a buscar palabras, ¿sí? Vale. A ver, Ángeles me dice, cuando yo era pequeña, recuerdo con mucho cariño los cuentacuentos, cassettes, donde se leía un cuento con música y se ponían voces cada personaje del cuento. Actualmente, los audiolibros, junto con tener el cuento delante, es una opción para los padres súper ocupados, estresados y sin tiempo, para pasar ratos de calidad con sus hijos. No es lo ideal, pero falta lenguaje corporal y gestual. Vale. Bueno, los audiocuentos pueden ser una opción, por supuesto. Hay un estudio muy interesante que intenta medir qué efectos tienen diferentes tipos de lectura, de compartir cuentos. Uno es cuentos escuchados. Vendría a ser un audiocuento. El otro es cuentos proyectados en una pantalla, ya sea en una pantalla digital o un ordenador o lo que sea, y cuentos explicados con el cuento delante. Y se midieron diferente actividad cerebral en cinco áreas cerebrales diferentes. Cuando nosotros estamos contando un cuento, y lo ven y lo tocan y nos ven y nos tocan, digamos, hay una actividad cerebral de todas las áreas y además se conectan entre ellas, ¿sí? Por tanto, tiene unos beneficios cognitivos espectaculares. Cuando nosotros estamos contando un cuento o proyectando un cuento en una pantalla digital, solo hay una activación del circuito visual y además... Y lo triste es que no estamos incorporando esta información al resto de redes. Parece que hemos desconectado el cerebro. Solo hay estímulo visual, pero no hay conexión con el resto de redes neuronales. Con lo cual, si vais a contar un cuento, por favor, no lo pongáis en una pantalla. Y tercero, cuando escuchamos un cuento, hay ciertos circuitos, como el circuito de la imaginación, que se activan de manera exagerada, o sea, de manera exponencial, pero no se activan circuitos como, por ejemplo, el circuito del lenguaje, etcétera, que sí se activan cuando nos ven y tocan el cuento. Con lo cual, los audiocuentos pueden ser una opción, mejor que una pantalla, pero yo no diría que puedan sustituir a una lectura con el cuento y con la persona. Pero bueno, sí, pueden ser una opción. ¿Wattpad es gratuita? Sí, Wattpad es gratuita. Leer mola quiere decir, en jerga española, quiere decir que leer es chulo, es guay, es valioso, digamos. ¿Qué puedo hacer para fomentar la lectura por placer en niños que tienen dificultades para aprender a leer? No forzarles a leer y forzarles y leerles tú. Mucha lectura compartida. Mucho trabajar las habilidades predictoras. Mucho, mucho, mucho. Un niño que no se arranca a leer es que alguna o algunas de las habilidades predictoras no están listas. Con lo cual, trabaja las habilidades predictoras y no le obligues a leer. Léele mucho. Que aunque le cueste leer, no vea leer como una obligación. Entonces, no abandonemos la lectura compartida, sobre todo y de manera muy especial con aquellos niños que tengan dificultades para aprender a leer. Sí, Estela, hola. Sí, el estudio de la pantalla está... Lo refiere Daniel Willingham. Daniel de Willingham refiere el estudio de la pantalla, pero ahora no recuerdo exactamente cuál es el estudio porque hoy no os lo había preparado para leer aquí, pero Estela, te lo paso de manera personal. No te preocupes.
Pues con esto es todo. Estoy a vuestra disposición para lo que podáis necesitar. Muchas gracias por haberme acompañado hoy y si alguien se anima, os espero en el curso. Muchísimas gracias. Adiós.